Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos un día más al territorio Illiano. Hoy vamos a continuar con un nuevo episodio de Super Metroid en el cual vamos a dirigirnos hacia la nave hundida. Nave que se encuentra en la superficie de Crateria. Vamos, en la superficie, en la zona de Crateria. Vale. Pues mira, como estamos aquí, vamos a rellenar la energía. Que pues no es mucho, pero pues la tenemos a tope. Vale. Vaya hombre. Ah, mira, por aquí no he ido. Qué extraño. Ah, puede ser que me hicieran falta. No, 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 no. Mierda. Es que si matas a estas mierdas, pues al final no se va a ver una cagada. Vale. Vale. Tres, cuatro, cinco. Vale, tenemos el visor de rayos X, de puta madre. No sé cómo se utiliza el visor de rayos X. Ajá. Vale. Joder, macho, es que hace mucho que no juego y el visor, como comprenderás, pues ni me acordaba. Vale. Tal vez dejándole pulsado el B.
Dejas pulsado y... ¿Ves? Eso es, ¿ves? Hay una zona oculta. Vale. Perfecto. Lo que no sé si los enemigos se quedan parados de mientras. Esto es una chorrada como una catedral lo que estoy haciendo, ¿vale? Pero es que me gusta completar el mapa completo, ¿sabéis? Y que las zonas que están azules no se vean azules. Llamadme raro. Vale. Vale, ¿veis? Ahí te dicen, necesitas superbombas. Genial. Vale. Hola. Ok. Vale. Mira, nos queda un objeto ahí. Pero no sé si lo voy a poder coger. Ya sé que os he dicho que vamos a cratería y vamos a cratería, pero... No hay nada. Por aquí no podemos ir. Vale. Vale. A ver. Vale, sí, solo podemos subir por aquí. Vale, a la izquierda tenemos un camino. Vale, que va también a cratería, pero tenemos que bajar desde cratería hacia Brimstar para poder ir hacia ese sitio. Fijaos, ahí en las plantas no hay nada, con lo cual podemos quedarnos dentro. Pero, hija puta. Vale. Vale, me hace ilusión porque no me acordaba de lo de los rayos X. Mira, por ahí se puede bajar. No, pero ahí se cogía las bombas, creo.
Vale, y por ahí se va la cratería y por aquí pillamos un objeto y listo. Vale, vamos a cratería. Vale, vamos a guardar en la nave de Samus. Guardamos la partida allí. Vale. Por aquí había algo. Sí, seguramente sí, pero necesito el traje gravitatorio. Si no, no hago una mierda. Vale. Wow, esto como que lanza mucho, ¿no? Venga. Bingo. Bueno, así exploramos la parte del agua. Epa. Vaya hombre. Vale, vamos a ver. Me cago en la madre que pipario. Vamos a ir por el agua. Quiero ver lo que hay abajo.
Vale, hay una puerta. Y no me engancho ahí ni de coña, porque si no, ¿para qué cojones estarían los ganchos, verdad? Vamos a hacer aquí un guardadito corto. ¿Veis? Porque sabía que me iba a caer. Lo sabía. No te caigas, no te caigas. Vale. Ah, okay, no hay energía, ¿verdad? Vale, se puede ir por abajo o por ahí. Thank you.
Vale, no sé cómo se mueve esta mierda. No sé cómo se mueve para pasar por ahí. Vale. Okay, vamos a guardar aquí. Porque por aquí está Phantom, o Fandom, o como se llame, no me acuerdo. Vale, y me puedo encontrar con él sin querer porque no recuerdo en qué parte está. No, que no hay energía. Ah, que no tengo. Vale. ¿Veis? Aquí está. El hijo puta este. Así que esperad que voy a rebobinar. Sabía que estaba por aquí, pero no sabía en qué parte. Vale, vamos a ir por aquí. Una, dos y tres. Perfecto. Y vamos a guardar aquí porque ahí es donde está Phantom. Vale. Y una vez derrotado, más o menos, porque no sé si lo haré, dejaremos el vídeo. Vale, alguna cosilla por aquí abajo de mientras. No, ¿verdad? Ok.
Hijo puta. Madre mía. Vale. Pues ya hemos derrotado a Fandon y aquí no había nada más. Ahora ya ha vuelto otra vez la electricidad. Vale, entonces ahora estos bichos se mueven, ¿vale? Ok, así que vamos a restaurar aquí. Bueno, aquí no. Esto es el mapa, ¿no? Sí, el mapa de la zona. Ya Fandon está destruido. Así que nada, vamos para arriba. Epa. Me queda muy poquísima vida. Qué bueno, ¿eh? Voy a guardar porque con una barra de vida me voy a morir aquí. Me lo voy a pasar genial. Vamos, de hecho tenía que ir primero al punto de guardado. Vale, tenemos supermisiles. Espera un momento. Vale. Voy a guardar la partida y ya luego sigo. Porque la verdad que es que no me quiero arriesgar, ¿sabéis? Vale, fijaos, podemos subir por aquí. Y esto va hacia... Vale, no, voy a guardar la partida y ahí vamos a dejarlo. Perfecto. De acuerdo, pues nada chicos, hemos derrotado a Fandon, hemos llegado a la nave hundida, hemos cogido dos objetos que quedaban por Norfair, creo, y en el siguiente episodio pues seguiremos
registrando lo que es la nave hundida y consiguiendo los diferentes objetos que haya por aquí. Y no sé si volveremos otra vez a Brimstar para coger alguna cosilla. Pero bueno, que nos quedan poquitas cosas de coger, ¿eh? Nos quedan poquitas cosas, ¿veis? Rayo, solo nos queda un rayo. Nos queda el traje gravitatorio. Luego nos quedan las bombas. Creo que son las bombas estas que cuando tú estás hecho una morfosfera, ¿vale? El salto. Puedes hacer salto, ¿vale? Puedes saltar. Creo que se puede hacer eso. Luego, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? La aceleración, supersalto. Y no recuerdo. Pero bueno, quedan, mira, 2, 3, 4, 5 cosillas quedan. 5 cositas nos quedan nada más. Nos queda enfrentarnos a Ridley, al otro enemigo que no me acuerdo cómo se llama, y luego pues a Mother Brain. O sea, poquita cosa ya, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle un like, compartir, os ayuda mucho. Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros para seguir viendo más vídeos del canal. Muchas gracias y hasta otra.